Buenas chicos, bienvenidos al entrenamiento de cardio. Y para el entrenamiento de cardio de hoy viernes vamos a necesitar una cuerda para saltar. Si no tenemos una cuerda, podemos utilizar las muñecas imaginándonos que la cuerda pasa por debajo de nuestros pies. Pero antes de nada vamos a empezar con una plancha sobre el suelo para calentar un poco los gemelos. En 3, 2, 1, vamos. Tres, dos, uno. Vale, nos ponemos de pies y empezamos con jumping jacks, llevando las manos arriba cuando mis pies se separan en 3, 2, 1 y ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuperamos y volvemos al suelo a calentar. Más que calentar, a seguir moviendo los gemelos en la plancha. Tres, dos, uno, va. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop. Treinta segundos. Diez. Bien. Vamos a imaginarnos que no tenemos cuerda y vamos a hacer los primeros ejercicios como si no la tuviésemos, pero nos la imaginamos. Creemos que el salto a la comba es el mejor cardio que existe para poder hacer en casa y por eso os lo recomendamos los viernes a final de la semana. Imaginaos que tenemos una cuerda y vamos a empezar saltando con los dos pies a la vez. Intentando que las rodillas no se flexionen demasiado y se mantengan estiradas, utilizando únicamente la punta de los pies para mantenernos en ese salto constante, coordinado, los dos a la vez. Veinte segundos. Diez. Tres, dos, uno. Junto mis puños y roto. Abdomen constante, codos fijos y fuertes y sigo respirando. Diez. Cuatro, tres, dos, uno. Saltamos a la comba, imaginaros de un pie a otro, ¿vale? Alternando de pies con la cuerda imaginaria. En 3, 2, 1, ya. Thank you.
15 segundos. Últimos 5, 4, 3, 2, 1. Y si queréis hacer el ritmo de la música, súper bien. Fuerte el abdomen. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Vamos a coger la cuerda ahora, la de verdad. Y vamos a repetir, tanto los que tengáis como los que no tengáis la cuerda, vamos a repetir el ejercicio inicial de saltando a los dos pies, solo que ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. En todo momento, salto de dos pies y no alterno. Va. Si te caes, si te equivocas, no pasa nada. Los codos pegados, movimiento de muñecas y empuje de gemelos para mantener la posición. La cadera, estirando bien el codo y cerrando bien el puño. Tres, dos, uno. Volvemos a la cuerda y vamos a alternar de pies. Si no tenéis cuerda, igual, pero un poco más rápido. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno. Dejamos la cuerda. Cogemos un poco de aire. Y vamos al dos. Constante, exhalando al empujar, cerramos el puño, estiro el codo, meto la cadera, fíjate en la cadera del pie trasero, cómo entra constantemente. Volvemos a la cuerda y hacemos un jumping jack con la cuerda, que quiere decir separar los pies cuando la cuerda pasa y junto los pies cuando vuelve a pasar. 3,
2, vamos. Stop. Volvemos al 1 y lo vamos a hacer más rápido. 3, 2, 1, ya. Rápido, más rápido. Sin ningún problema. Vamos a colocarlos en posición de guardia con los pies y saltamos a la cuerda en guardia. 3, 2, 1, ya. Alterno de pies. Vamos a darnos 20 segundos de descanso. Stop.
guardia y aguanto. Uno, dos. Brazos estirados, 15 sentadillas. Estira los codos bien. Segundos y volvemos. Vamos a coger la cuerda y vamos a combinar jumping jack con posición de guardia. Tres, dos, ya. Guardia. Brazos estirados. Thank you.
20 segundos. Hemos llegado al ecuador de la clase. Espero que estéis todos bien. Nos ponemos en guardia. Uno, dos, sin parar, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me quedo en guardia y me desplazo de manera lateral de un lado a otro. Muevo los hombros, mantengo la coordinación y el movimiento y empiezo a pegar 1-2 a la vez que me desplazo. Descanso. Vamos a movernos ahora hacia adelante y hacia atrás, en guardia, sin golpear. Golpeo. Eso es, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Recuerda. Y ahora vamos a saltar y vamos a elevar las rodillas hasta la altura de la cadera cada vez que salto. Como un skipping, exacto. 3, 2, 1, ya. Stop, 1 minuto de descanso. Todo el rato.
De frente y hacia atrás. Tres, dos, uno, cuerda. Rodillas arriba de nuevo. Más arriba las rodillas, un poco más rápido. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop. Un minuto de descanso. Y vamos a acabar con 1-2 mucho más rápido que antes, que en el momento anteriores, y luego con la cuerda antes de pasar los abdominales. 3, 2, 1, 1, 2. Rápido. Metemos la cadera. 5, 4, 3, 2, 1, cuerda. Bien. Vamos a saltar normal con los dos pies y cuando yo diga ya, vamos a levantar las rodillas arriba. 3, 2, 1, va. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso con la cuerda. En 10 vamos a volver a repetir este. Tres, dos, uno, dos pies.
arriba rodillas, 6 segundos, 5, 4, muy bien, 3, 2, 1, descanso y nos queda la última vuelta. Rodillas arriba, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, cuerda al suelo, un minuto de descanso y tú nos tomamos boca arriba. Respiramos, nos acordamos siempre de la respiración, del movimiento, de relajar bien el abdomen. Vamos a empezar con 12 crunches en abdominal. 3, 2, 1, ya. No hay que subir mucho, simplemente contraer y con la contracción elevarnos hacia arriba, llevando la mirada del techo hacia las dos rodillas. Una vez terminamos los 12, vamos a colocar las manos en el suelo, boca arriba, las palmas y las piernas en 90-90. Y nos vamos a imaginar que estamos pedaleando en una bicicleta. Si a alguien le molesta la zona lumbar, puede colocarse las dos manos debajo del saco. Espalda, podemos colocar las dos rodillas y llevarlas hacia nuestro abdomen para relajar el cuerpo. Eso es. Volvemos al crunch, segunda vuelta. 3, 2, 1, va. Bien, piernas 90-90, bicicleta. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, última vuelta, 1, 2, contrae ombligo dentro, 3, exhala, subir.
2. Bien, y nuevo movimiento de piernas, ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, stop. Vamos a terminar la clase elevándonos y al subir un ligero 1-2 mientras subimos y descendemos. 3, 2, 1, va. 2, 3, 4, 5 hasta 10, 6, 7, 8, 9, 10, descanso. Como el ejercicio va a ser el mismo, vamos a descansar sobre esa posición durante casi un minuto para que no se cargue demasiado la zona que trabajamos en el cuerpo y luego nos acabe molestando. Tres, dos, uno, 10. Cuatro. 6, 7, 8, 2 más. Descanso. Y nos queda la última, chicos, en 40 segundos. Tres, dos, uno, vamos. Siete, ocho, nueve y 10. Y vamos a acabar, chicos, con un estiramiento que me gusta mucho para el pecho. Y abriendo bien el pectoral y rotando hacia el lado contrario. La porción anterior del hombro es una zona muy afectada cuando hacemos boxeo y cuando hacemos cualquier movimiento cotidiano. 3, 2, 1, cambio de brazo. Si el entrenamiento lo queréis volver a repetir, saber que no hay por qué hacerlo seguido, podéis parar el vídeo y descansar un poco más por cada ejercicio, está preparado un poco para una persona de un nivel medio o un poco más alto que pueda mantener todo el rato la intensidad. Para los que no podáis, sin problema, paráis el vídeo, descansáis lo que necesitéis, máximo un minuto, repito, máximo un minuto y volvéis al vídeo. Muchas gracias, chicos, por asistir al vídeo de cardio. Nos vemos. Gracias.